con compañeros de Belgrano Sur, con compañeros de Mitre, con compañeros de San Martín, con compañeros de Roca y la unidad ejecutora. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, los ferroviarios! ¡Esta es la unidad de los ferroviarios! Queridos compañeros, esta agrupación que se está formando, hoy estamos poniendo la base, la piedra fundacional de esa agrupación, ese espacio que tiene que servir no para que nos sirvamos de eso, sino que le tiene que servir a nuestros compañeros. Necesitamos formar cuadros sindicales. Necesitamos tener dirigentes de calidad, como decía nuestro general Perón. Necesitamos tener compañeros directivos, compañeros dirigentes, cualquiera de los estamentos, que sientan la tarea gremial, que la lleven adentro, que la lleven en el alma. Porque eso es el beneficio que va a redundar en nuestros compañeros y nuestros representados. Yo humildemente quiero brindarle los últimos años que me quedan de actividad para tratar de acá, desde el Sarmiento, como alguna vez lo hicimos con algunos compañeros que están acá presentes, empezar a construir un verdadero espacio que represente a los trabajadores y que no represente ni partidos políticos ni ninguna idea extraña que no sea la de sentir de los trabajadores ferroviarios. Tenemos un montón de deudas con los compañeros. Es hora que nos pongamos de pie y empecemos a pagarlas. Basta de verso, basta de discurso y empecemos con la acción. Nada más, compañeros, los quiero con el aire. Bien fuerte el aplauso. Al presidente de la agrupación Primero de Marzo.